Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos a los titulares para hoy. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dicho en las últimas horas que no se puede descartar que Rusia pudiera invadir otro territorio aparte de Ucrania. Сьогодні і це ми ще не бачимо тих можливих війн або криз, які Росія здатна підготувати на найближчі роки для багатьох держав. Чи вірогідно, що керівництво Росії планує нове вторгнення на територію іншого сусіду? Ніхто не може цього виключати. Ucrania ya tiene en funcionamiento los sistemas de lanzacohetes HIMARS contra las tropas rusas. Ministro de la Defensa de Rusia dice que las armas suministradas por Occidente llegan al mercado negro en Oriente Medio. El occidente colectivo, en espera de alargar el conflicto en Ucrania, continúa el suministro masivo de armas al régimen de Kiev. Ya se entregó al país más de 28.000 toneladas de cargamento militar. Según los datos disponibles, parte del armamento extranjero suministrado a Ucrania por Occidente se extiende por la región de Oriente Medio y también acaba en los mercados negros. Autoridades ucranianas niegan que hayan atacado Belgorod en la frontera con Rusia. Se adelanta proceso de adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN. Decisivo paso adelante este martes en el proceso de entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN. Los 30 embajadores de los países que la integran han firmado los protocolos de adhesión en Bruselas. Tanto el secretario general de la Alianza, Stoltenberg, como los ministros de Exteriores de los dos estados nórdicos han destacado que con ellos dentro se ganará en seguridad y fortaleza. Europa se prepara para el corte de gas ruso por 11 días. Nuevos ejercicios militares de China en el Mar del Este. China asegura que la OTAN es la mayor amenaza para los intereses de las naciones en el mundo. China fue contra Estados Unidos por sus declaraciones que dio a entender de que el país, el Dragón Rojo, quería apoderarse de la Luna. Múltiples ataques con misiles alcanzaron una base militar estadounidense en Siria. Bienvenidos al contexto de las noticias. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y muchas gracias por su audiencia. Noticias de última hora. Saludo cordial para todos en este nuevo día. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en las últimas horas ha expresado que el mundo no puede descartar que Rusia pueda invadir otro territorio. Aparte del país eslavo. Сьогодні, і це ми ще не бачимо тих можливих війн або криз, які Росія здатна підготувати на найближчі роки для багатьох держав. Чи вірогідно, що керівництво Росії планує нове вторгнення на територію іншого сусіду? Ніхто не може цього виключати. Зеленський en su locución dice que Rusia pudiera crear otras crisis para los países europeos. Виключати. Чи може Росія створити нам всім в Європі якусь ще кризу? Є. Достатньо поглянути на російські ракети, які пролітають над енергоблоками атомних станцій в Україні. Estas imágenes corresponden, según el diario The Sun, a los lanzamientos de cohetes desde el sistema de misiles HIMARS contra las tropas rusas y que están siendo utilizados por las fuerzas nacionalistas ucranianas. Según la información que está siendo entregada por el Ministerio de la Defensa de Ucrania en cargo de Alexei Reznikov, estas armas fueron entregadas el 23 de junio y a la fecha ya están puestas en funcionamiento para la lucha contra el ejército ruso. Y estas imágenes corresponden a las acciones que están emprendiendo los nacionalistas ucranianos en zonas como Zaporizhia, Chernigov, Sumy y Kherson. Mucha atención porque el ministro de la defensa ruso, hablamos de Sergei Shoigu, ha dicho en las últimas horas que las armas que están siendo suministradas a Ucrania por Occidente llegan a Oriente Medio y al mercado negro. Sergei Shoigu denunció en las últimas horas que los países occidentales buscan alargar el conflicto en Ucrania. El occidente colectivo, en espera de alargar el conflicto en Ucrania, continúa el suministro masivo de armas al régimen de Kiev. Occidente ha suministrado, según la cifra que maneja el ejército ruso, 28.000 toneladas de cargamentos militares. Sin embargo, parte de estas armas termina en Oriente Medio y en el mercado negro, afirmó el martes el ministro de la Defensa de Rusia, Sergei Shoigu. Aseguró, el occidente colectivo quiere alargar el conflicto en Ucrania y por eso continúan entregando a gran escala los suministros de armas al régimen de Kiev, expresó el ministro en una videoconferencia con otros mandos militares del país.
ya se entregó al país más de 28.000 toneladas de cargamento militar. Según los datos disponibles, parte del armamento extranjero suministrado a Ucrania por Occidente se extiende por la región de Oriente Medio y también acaba en los mercados negros. Según datos disponibles, parte del armamento extranjero enviado por Occidente a Ucrania se expande por la región del Oriente Medio y también llega al mercado negro. Estados Unidos, por su parte, ha entregado asistencia militar a Kiev por un valor de 6.900 millones de dólares desde el comienzo de la operación especial de Rusia y 8.800 millones de dólares desde el 2014. Además, el 30 de junio, el presidente Joe Biden prometió un nuevo paquete de ayuda valorado en 800 millones de dólares. El ministro de la Defensa ruso informó que las Fuerzas Armadas eslavas destruyeron en los últimos 10 días de combates a 170 mercenarios extranjeros en Ucrania. Además, los zapadores eliminaron el peligro de minas en el puerto de Mariupol. El ministro destacó también que las dos prioridades del operativo militar son preservar la vida y la salud de los soldados rusos y excluir de amenazas para la población civil. Los militares seguirán prestando un amplio apoyo a los residentes y asegurando la vida pacífica de los territorios controlados por las tropas rusas, manifestó Shoigu. En las últimas horas, las autoridades ucranianas negaron que hubieran perpetrado el ataque con misiles a una ciudad fronteriza eslava. Hablamos de la ciudad de Belgorodok, que no está muy lejos de la frontera entre Rusia y Ucrania, en donde lamentablemente 4 personas perdieron la vida y muchas edificaciones resultaron con serias afectaciones. Rusia avanza de forma lenta pero incesante en su objetivo de conquistar el Donbass en el este de Ucrania. El alcalde de Sloviansk, próximo objetivo de las fuerzas rusas en la cuenca minera e industrial, anunció que esta ciudad de la provincia de Donetsk sufre un bombardeo masivo. Kiev afirma que sus tropas todavía defienden una pequeña porción de territorio en la provincia vecina de Lugansk, pese a que Rusia asegura que tiene el control total de ese territorio. El ejército ruso señaló al ucraniano de ser los presuntos culpables del ataque con misiles a esta zona fronteriza. Múltiples ataques con misiles alcanzaron una base militar estadounidense en Siria. Una base militar estadounidense, según Avia.pro, ubicada en el noreste de Siria, ha sido objeto de intensos disparos de cohetes, lo que ha provocado graves daños en el campo cercano de Al-Omar. Y según fuentes proiraníes, la propia base militar estadounidense, las explosiones de la base militar estadounidense fueron tan poderosas que pudieron observarse desde una distancia de 40 kilómetros, como lo demuestra el video correspondiente tomado de las fuerzas Deir ez-Zor. Aparentemente, este es el segundo ataque contra el ejército de Estados Unidos en el último día, ya que el día anterior también se informó de una columna con el ejército de los Estados Unidos que pudiera haber sido atacada con misiles. Aunque no hubo víctimas, sin embargo, el equipo podría haber recibido algunos daños, que por cierto hasta el momento no recibió comentarios oficiales por parte de las autoridades norteamericanas. En las imágenes que han sido presentadas en las redes sociales y según Avia.pro, se ve el momento de los ataques a la base militar estadounidense en el área del campo petrolero de Omar, en la explosión que es tan grande, en el destello que ilumina un área grande, mientras que se desconoce si esto se debe a que los misiles impactaron en alguna infraestructura militar estadounidense o si el misil impactó en el sitio del almacenamiento del petróleo. En las últimas horas se conoció la firma del protocolo por parte de la OTAN con Finlandia y Suecia para protocolos de adhesión, que da de hecho que los miembros ya son de facto del bloque militar y solo se está a la espera de que los parlamentos de los miembros de la OTAN, es decir, los países que integran la OTAN, aprueben cada uno en los parlamentos el ingreso de estas dos naciones. Y esto va a tener sus serias discusiones y acciones militares en la frontera. Mientras tanto, en Bruselas, el secretario general de la OTAN anunció que la alianza abrió oficialmente el proceso para ratificar la adhesión de Suecia y Finlandia. Este es un día histórico para Finlandia, para Suecia, para la OTAN y para la seguridad euroatlántica. Ambos países nórdicos decidieron abandonar su histórica postura de no alineamiento militar formal para sumarse a la OTAN, con la que ya tenían una política de asociación. Ahora su ingreso depende de Turquía, que aguarda el cumplimiento de acuerdos para levantar su veto. Según lo expresado por el gobierno de Vladimir Putin en los últimos días, y ahora con este anuncio, pues ya Putin estará cuadrando todo su equipo militar para trasladarlo a las fronteras con Suecia y Finlandia, pues aunque dice Putin que no le ve ningún problema la adhesión al organismo militar de estas dos naciones, Suecia y Finlandia, sí hay un pero, es decir, sí hay un lío, y tiene que ver con el despliegue de armas pesadas y nucleares de la OTAN a sus fronteras. Putin dijo que, por favor, que si Suecia y Finlandia querían unirse a la OTAN, pues lo podrían hacer a cualquier organización
organismo, sea la OTAN o sea a la Unión Europea. Pero eso sí, dijo que estas dos naciones deberían de entender que si antes no había ninguna amenaza para ellos, ahora sí las habrá. Y por eso Rusia responderá recíprocamente de acuerdo a las acciones y despliegues militares del bloque en estos dos países, según el mandatario eslavo. Al igual recalcó que sería un problema mayor, en pocas palabras, si fuera Ucrania la que hubiera recibido esta invitación por parte de la OTAN. ¿Por qué este despliegue militar de la OTAN en Suecia y Finlandia, en las fronteras para Rusia, sería considerado como una amenaza? Y ahora la amenaza, según el Kremlin, será creada para estas dos naciones que están a la espera de ser aprobadas para pertenecer a la OTAN. Recordemos que esto está pasando. El mismo gobierno de Ucrania le criticó mucho a su director Jane Stoltenberg el ingreso de estas dos naciones, y hace poco, según Ucrania, la OTAN dijeron sí a ellos y a nosotros no, es decir, al gobierno de Zelensky, convirtiéndose en un fuerte reclamo por esta maniobra de la OTAN y los celos que salen a flor de piel por parte de Ucrania porque fue relegado para poder pertenecer al bloque. Incluso el mismo ministro de Exteriores instó a la OTAN a explicar por qué ellos sí fueron invitados, habló de Suecia y Finlandia, y Ucrania no. Recordemos que Turquía ahora es la talanquera para este proceso, que fue renuente a la entrada de estas dos naciones, pero tras una reunión fue precisamente en la cumbre de la OTAN en España que los gobiernos de Turquía, Suecia y Finlandia limaron las asperezas y hubo compromisos, pero en las últimas horas Erdogan exigió a Estocolmo y a Helsinki cooperar con la extradición de kurdos conectados al terrorista Partido de los Trabajadores del Kurdistán y otras concesiones. Sigue amenazando con bloquear el proceso Erdogan durante la ratificación si los aspirantes a ingresar en el bloque militar no empiezan a cumplir con los compromisos firmados en Madrid, que tal parece no los están cumpliendo a cabalidad. Juntos somos más fuertes. La pertenencia a la OTAN, tanto de Finlandia como de Suecia, no solo contribuirá a nuestra seguridad, sino también a la seguridad colectiva de la alianza. La sólida capacidad defensiva de Finlandia y la preparación y resiliencia civil contribuirán a su fortalecimiento. Como futuro miembro de la alianza, Suecia contribuirá a la seguridad de todos los aliados. Estamos convencidos de que nuestra entrada fortalecerá la OTAN y añadirá estabilidad a la zona euroatlántica. Y la expansión de la OTAN supone una dura situación a futuro con los rusos, pues esta fue una de las razones por las cuales el mandatario eslavo se vio obligado a realizar la operación aparte de la defensa del Donbass. Ahora, con la entrada de Suecia y Finlandia, cualquier mínimo error que se cometa dará paso a una nueva confrontación. Ahora, desde el país eslavo han sido enfáticos que simplemente el papel de Ucrania fue una herramienta para frenar a Rusia a nivel económico y militar y defender los intereses occidentales. El panorama de que haya una ronda de conversaciones de paz a plazo corto no se ve por el hecho de que Occidente sigue suministrando armas y va a enviar más armas modernas a Ucrania para luchar contra Rusia. Rusia ha sido muy enfática en que no sabe cuánto tiempo va a durar la guerra con Ucrania, pero sigue el suministro de armas de largo alcance y equipos por parte de Occidente, afectando a familias ucranianas rusas, porque las pérdidas humanas son de los dos lados. Familias de civiles rusos y familias de civiles ucranianos, y también familias de militares de los dos bandos. Lamentablemente así es. Adicional, el sufrimiento vendrá porque los precios de los combustibles estarán por las nubes. La inflación estará reventando los bolsillos de los contribuyentes, especialmente los de a pie como ustedes y como nosotros. Será el mundo que comenzará a sentir los coletazos económicos de una guerra que se pudo haber evitado a base del diálogo y de negociar entre los involucrados. Echemos un vistazo a esta nota. Resulta que Rusia cortará el gas de facto a toda Europa y prácticamente será casi por 11 días. Así lo ha anunciado la empresa más grande de Rusia a nivel energético, Gazprom, y que va a poner una dura prueba para los países europeos. Pero detrás de todo esto, según los expertos, lo toman como una advertencia de Rusia a los países sancionadores de lo que puede pasar si siguen aumentando las sanciones, si se sigue bloqueando los productos en Lituania y si se sigue bloqueando sus activos a nivel internacional. Es algo que podría pasar presumiblemente a futuro. Si se siguen aumentando el suministro de armas a Ucrania, uno de los que va a sufrir los coletazos que ya se está viendo reflejado en la economía es en Alemania. Pero bueno, miremos un poco el trasfondo, lejos de las posibles especulaciones que a futuro pueden encajar con la realidad. Primero que todo, Gazprom tuvo problemas con la compañía alemana Siemens, que no le entregó un equipo experto para las reparaciones de sus plantas, para el bombeo de su gas que supuestamente estaba en reparación en Canadá. Específicamente era una turbina. Ahora, el precio del suministro de gas se disparó en toda Europa y la empresa
Gazprom, como está viendo que Alemania no hace nada para que le devuelvan su equipo, decidió parar las operaciones de la planta Nord Stream 1 desde el 11 hasta el 21 de julio para una reparación planificada. Es decir, ningún país del bloque no podrá acceder al gas de Rusia, y el objetivo es realizar un test de cómo se encuentra la planta a nivel mecánico, así como también tendrán la oportunidad de revisar los sistemas de este gasoducto que esté funcionando en plena normalidad. Eso sí, sin contar con el equipo que desde Canadá dijeron que no podían devolver esta turbina a Rusia por las sanciones que han impuesto desde Occidente al país eslavo por la invasión a Ucrania. Entonces, las sanciones que han impuesto a los rusos ya los está afectando enormemente a los europeos. El hecho de que no puedan devolverle el equipo que necesita Gazprom supone un duro revés para el funcionamiento normal del Nord Stream 1, y ahora van a tener que soportar 10 días sin el gas. Como quien dice, un abre bocas de lo que puede pasar si se sigue sancionando a los rusos. Lo cierto es que Rusia, y específicamente Gazprom, han dicho en muchas ocasiones y han expresado la falta de esta turbina para poder operar con normalidad en este tramo desde Siberia a Europa con el gas, pero ya no pueden seguir arriesgando su infraestructura de algún incidente mayor, es decir, que haya un problema mayor y el remedio pueda ser peor que la enfermedad. Y por eso Gazprom decidió dejar de operar para realizar los estudios pertinentes de cómo se está operando. Entonces, las especulaciones están a la orden del día. En redes se habla de que esta pudiera ser una advertencia de Rusia de dejar sin gas a la Unión Europea, que ya pudiera estar cumpliéndose. Pero si nos remitimos a los comunicados oficiales, esto es debido a la falta de esta turbina para poder bombear el gas a cabalidad, que dio paso a esta revisión que dejará por 11 días sin gas a los europeos, y han sido claros en que el corte de facto de gas no tiene nada que ver con las sanciones, más sí un problema técnico, pero que por debajo de cuerda las sanciones sí tienen que ver, porque por el tema de las sanciones no le han enviado la turbina de gas a Gazprom, y en ese orden de ideas la empresa tiene como prioridad tener pues su propia infraestructura trabajando al 100% en su país, porque viene en invierno y sus objetivos es que el gasoducto en Rusia esté trabajando a toda capacidad y no estar perdiendo el tiempo con lo que quieren los países sancionadores. Al fin y al cabo, el daño no es para los rusos, el daño es para las mismas economías de los sancionadores. Fue la razón por la cual el veto del petróleo ruso por parte de Occidente no lo afecta, es porque tiene mucho mercado el cual puede ir a vender sin ningún problema, y es China, India, los países aliados del multipolarismo, que en estos momentos son los clientes fieles y que pues están compactando, están haciendo los negocios para poder venderle todo el petróleo a esta parte del continente euroasiático. Y por lo cual, pues la falta de la turbina los lleva a eso, a parar un poco las operaciones, porque no se van a arriesgar a que se dañe la infraestructura. El ejército de China realizó en las últimas horas ejercicios militares en el Mar del Este en medio de las tensiones con Estados Unidos y con Japón por la disputa de las islas Senkaku en Japón. En medio de los ejercicios militares hechos por el Dragón Rojo en el Mar Amarillo y en el Mar de China Meridional, que también tuvieron como objetivo reforzar su seguridad y capacidad de respuesta a los crecientes desafíos en el panorama geopolítico internacional. El gobierno de Xi Jinping ha dicho que tiene toda la capacidad militar para defender su soberanía, además de sus intereses económicos a nivel regional y mundial. Recientemente ha expresado China su rechazo a todos los intentos occidentales de afectar sus intereses económicos. Por eso, desde el gobierno de Xi Jinping seguirán realizando este tipo de maniobras para enviarle un mensaje tajante a la OTAN y a Estados Unidos de que se abstengan de seguir provocando al gigante asiático, porque encontrarán una muralla de contención para estos ánimos imperialistas y hegemónicos y que quieren influenciar en los países aliados en esta zona a nivel militar y económico. China calificó en las últimas horas a la OTAN como una amenaza para sus intereses económicos. Según lo recogido por varias agencias de noticias chinas, el gobierno de Xi Jinping ha denunciado que la calificación que hace la OTAN hacia China va en contravía de sus creencias, que asegura respetar y proteger la soberanía y la seguridad de los países. Además, dijo que la OTAN es un producto de la Guerra Fría y representa un peligro para la seguridad internacional de los países. Esto fue lo que expresó el portavoz del gobierno chino, Zhao Lijian, que mencionó que la OTAN no es lo que dice ser, y China rechaza rotundamente su concepto al nuevo concepto de seguridad estratégica de la OTAN, y reta a este organismo militar, diciendo que los intentos de desestabilizar a China quedarán solamente en eso, porque tomará todas las medidas pertinentes para parar el ímpetu imperialista y dará una respuesta contundente en caso de cualquier amenaza a su soberanía e integridad territorial. Y denuncia a Xi Jinping que la OTAN es un organismo que crea conflictos internacionales, y culpa a la OTAN de ser uno de los influenciadores del conflicto entre Rusia y Ucrania, porque está detrás de la expansión al este de Ucrania, al flanco oriental de Rusia, que representa una nueva amenaza para el país eslavo.
Pekín rechaza la advertencia de la Agencia Espacial de Estados Unidos, la NASA, de que el progreso chino en el espacio está dirigido para apoderarse de la Luna. El portavoz de la Cancillería de China, Zhao Lijian, tachó el lunes de irresponsable los comentarios del jefe de la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio, Bill Nelson, en los que aseguró que Pekín planea construir su propia base lunar en colaboración con Rusia como paso previo para apoderarse del satélite. Algunos funcionarios norteamericanos están constantemente difamando las tareas normales y razonables de China en el espacio, denunció Zhao Lijian, para luego decir que el relieve en la exploración china del espacio ultraterrestre tiene como objetivo satisfacer las demandas económicas, sociales, científicas, tecnológicas, de seguridad y legítima de su nación. Remarcó que mientras China siempre apueste por el empleo pacífico del espacio y se opone firmemente a la militarización del espacio, en los últimos años Estados Unidos define abiertamente el espacio como un dominio de guerra, dirigiéndose al jefe de la NASA. El vocero chino recordó que Nelson debería conocer bien la oscura historia del programa espacial norteamericano y su papel negativo en crear basura espacial, fomentar una carrera armamentística en el espacio y socavar la estabilidad estratégica global. Dejamos hasta aquí este video. Muchas gracias a ustedes por su audiencia, por llegar hasta esta parte final de nuestro contenido en el día de hoy. Si son nuevos, los invitamos a que se suscriban al canal, a que activen la campanita roja de notificaciones, nos deje su comentario de manera positiva en el canal. Y bueno, muchas gracias por su tiempo. Dios los bendiga. Nos escuchamos en el próximo contenido. Recuerde, si es de relevancia este contenido para ustedes, nos acompañan con la manito arriba, nos sirve para la cobertura del video. Un abrazo para todos.